¿Cuántas personas? 140 personas. Buenas noches para toda la gente del Rincón de la Cucaracha. Lo prometido es deuda. Hoy estamos aquí en la Casa del León. No es el zoológico, quiero aclararle, no es el zoológico, ni tampoco estamos en la selva. Estamos visitando, para mí, una de las insignias musicales picoteras que tiene nuestro sector: La Nieve, Rebolo, Barrio Monte, Trujillo, Santa Elena, Simón. Sauce, Simón, pero más como para acá, ¿no? Sí. Como para acá. En la historia, nuestra historia picoteril, han existido picos e insignia. Grado el caso del timbalero. ¿Cuál más de por acá? De por acá, de Las Nieves, timbalero. El isleño. Isleño. Ismeño. Ismeño. Coreano. Coreano. Lobo también de Las Nieves, claro, ¿no? Lobo de Las Nieves. Pero siento que hay Las Nieves tirando para los Trujillos. Perdón, es para allá tirar una nieve sana. Una nieve sana. Esta es Las Nieves frontera. Bueno, esta noche cuento la oportunidad de tener a mi amigo David. David, mi hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Gracias por esta invitación a esta, una de las mejores páginas que hay ahora mismo en Barranquilla, como lo es el Rincón de la Cucaracha. Muchas gracias por tenernos en cuenta, Luis. Siempre, aquí, siempre. Aquí presto para todas las preguntas, viejo capo. Bueno, yo te aclaro, te recuerdo que esto es un documental. Ya a ti te habíamos hecho uno, pero era como más algo del picó y una vez que se hizo un apoyo que se te brindó. Ahora sí, quiero hablar de la esencia como tal, de la historia. Tuvimos la oportunidad, llegamos, pero en esa época, cuando estábamos comenzando en el programa, era como que algo tan rapidito y mucha gente, ¡ey, ey, ey! Bueno, vamos a hacerla nuevamente. Aquí estamos en plena, ¿esta es la qué? Es la 23, la vía principal de... Esta es la frontera entre Las Nieves y Rebolo. De este lado es Nieve y de aquel lado es Rebolo. ¿Hay cierto que hay un picó isleño en Las Nieves y hay un picó en Rebolo? ¿Que son los mismos? Es el mismo. Pero vive en una casa uno y en una casa vive el otro. Sí, estamos divididos, uno en Las Nieves y uno en Rebolo. Bueno, eso ahorita lo vamos a mostrar a ustedes como el detalle. El isleño de la familia Cantillo. Sí, señor. Nunca ha sido, bueno, primero, antemano, recuerda que estamos en un documental. Las preguntas que no quieras responder, no estás en la obligación de responderlas, pero tenemos que decir siempre la verdad. ¿Nombre completo? David Jesús Cantillo Castro. ¿Profesión? Funcionario público. Bueno, ya comenzó con la mentira. Bueno, no, mentira. El león, la salsa o el isleño, dueño original. Luis Carlos Cantillo, mi padre, que en paz descanse, tiene 53 años el isleño. ¿Es más viejo que el timbalero? No, el timbalero es más viejo. ¿Es primero? Es primero, claro. Bueno, mi hermanazo, arrancamos con la historia. Me dices que fue en el año... 1967. ¿En el 67? ¿Cómo comenzó? ¿Tiene la idea toda completa? Bueno, el viejo mío estudiaba electrónica. Y como trabajo final para graduarse, le pidieron una máquina de tubo en esa época. Papá hizo una máquina de cuatro tubos. Y el maestro no se la quería después devolver, se quería quedar con ella. Entonces el viejo mío se metió camufladamente, Juan la sacó y se la trajo. Entonces esa fue la primera máquina del isleño, con un baflecito de un parlante de 18 y una columna. ¿Ahí comenzó? Ahí comenzó, sin nombre. Y sin dibujo. Eso te iba a decir. Sin nombre y sin dibujo. La música y más nada. El viejo inicialmente le iba a colocar al isleño con el nombre del Poderoso. Ese era el nombre que él le iba a colocar. ¿Por qué el isleño? El maestro disjunto, Víctor Alemán, propietario del timbalero, le dio la idea a mi papá que le colocara el isleño, ya que era un nombre de un picó viejo de Cartagena que había desaparecido y que había sido bueno en esa época. O sea, estamos hablando que viene un nombre, si el picó tiene 50 y qué... Tres. O sea que estamos hablando de un hombre de 80 años, de 70 años, más o menos así. ¿Comienza la historia del isleño con tu padre asociado con alguien o él solito? No, él solo. Mi papá comenzó con el picó, él solo. Un baflecito y una columnita. En esa época los picos no usaban regadera. Solo el baflecito y la columnita arriba en el rincón de los bailes. Ahí comenzó la historia del isleño y
gustó la programación del viejo y fue creciendo. Cuando me dices que gustó la programación del viejo, ¿la música de dónde salía? Porque era difícil en esa época. Mi papá tenía a un amigo que es el señor Osman Torregrosa, era muy amigo de mi papá, andaba con mi papá y andaba con el Picó, incluso Osman era cargabafle del ¡sí! ¡Osman Torregrosa! El popular, cargaba los bafles en el Picó. Sí. Y cuando Osman se decide a viajar a traer música de los otros países, mi papá era el primero que estaba ahí. Pero antes de que Osman saliera, ¿cómo traía la música a tu papá? Porque me imagino que no traía los exclusivos ni nada, sino la música normal, ¿dónde la conseguía? Más que todo para esa época era predominaba mucho la salsa venezolana. Música más que todo así como tropical. ¿Música de acá? Ajá, después fue que ya se vino metiendo la música de las islas africanas, Puerto Rico. Una pregunta. Tu viejo arranca con el Picó, arranca con el momento, pero... O sea, disculpa que yo te haga estas preguntas así tan directas. Cuando sale a comprar música tu papá, dices tú que Osman Torregrosa llega en un momento, pero antes de Osman, ¿no había alguien? No estoy claro ahí. Creo que el viejo andaba mucho en el centro, en los almacenes de Colombia, esos almacenes del centro, pero no estoy seguro si hubo alguien antes de Osman que le surtiera el Picó con la música. ¿Por qué te lo digo? Porque, o sea... La historia está Osman Torregrosa para acá. Y no solo con el Picó Lileño, sino con la mayoría de picos en el barrio, La Nieve y muchos picos de acá de Barranquilla. Pero yo me echo la pregunta y la estoy buscando. Antes de Osman, ¿quién estaba? O sea, ¿quiénes hacían ese trabajo que él hizo? Debía haber alguien. O sea, por eso de pronto tú tenías la... No quiero bajarle la caña a Osman ni nada por el estilo. Al contrario, lo felicito. Un día esto lo entrevisto. Hay que hacerle una entrevista. Ya por ahí muchas páginas le hicieron, pero bueno. Esta es la página famosa, entonces. Ajá. Eso, ya viste. La gente te dice, esta es Barranquilla, esta es la ciudad donde tú no eres cachón, eres marica. Bueno, que me tienen prohibido decir marica. Gay. Bueno. Sigamos. El Picó, la música la consigue el señor Osman. Surte el Picó. Su primer baile. El primer baile, me comentaba el viejo, que el primer baile que hizo el isleño fue aquí en la calle 24. El timbalero vivía en la 24 y el señor Víctor hacía un baile frente a su residencia. Y ese fue el primer baile isleño timbalero ahí en Las Nieves. Pero bueno, ¿en qué momento nos volamos un pedazo? Está sin nombre. ¿En qué momento ya le ponen el dibujo y se llama isleño? ¿En qué año? Ahí mismo. Eso fue unos 4 o 5 meses duró el Picó sin nombre y sin dibujo. NN. NN. Cuando ya el señor Víctor le da la idea a mi papá, la idea del nombre y la idea del dibujo, inmediatamente. ¿Quién lo pinta? Lo pinta, creo que en esa época había un señor que se llamaba Gerson. Que es el que lo pinta a pincel. Ahí es. ¿Sabes que no había nada de esa vaina? No había nada de esa vaina. O sea, se había sopleteando, pero no de esa clase de soplete. Entonces fue a puro pincel. A pincel pleno. Bueno, terminan el Picó, le ponen el dibujo, su primer toque es con el timbalero, la venia, el compadre, ¿no? Mejor dicho, o sea que fue pisando fuerte, era el Picó de más pegado de la época, el timbalero. El primer toque con el timbalero, ¿quién es el picotero en esa época del isleño? Era mi papá y el señor, se me olvida el nombre en estos momentos. Era mi papá Luis Carlos Cantillo con un señor que tocaba acá, que duró muy poco en el Picó, él se retiró de los Picó. Después de eso llega el isleño, el señor Donaldo García. Uy, ya estamos hablando de... Luciano Barraza, Oscar la Muñeca de la O. Uy, carajo, pero este Picó entonces tenía... Sí, claro, tenía una nómina fuerte. Pero todo era porque eran vales de tu papá, porque tu papá es muy buena gente. Sí, no, y ya hacían parte de la nómina del isleño. O sea, una vaina rara. El viejo Víctor da la oportunidad al Picó que lo correteó durante un poco de tiempo. ¿Ah? Sí, eran aquí. El isleño, el timbalero prendía aquí en otra cuadra y el isleño aquí a una cuadra.
el mismo día de la sede. Entonces la gente cogía para allá y cogía para acá. Habían placas, se tiraban. Placa para aquí, placa para allá. Sí, se tiraban placas. Vale, pero eran vales. Ya se reían. Eran valecitas. ¿Tú te acuerdas de la placa del isleño más cruel que le tiró el timbalero? No, nada, no me acuerdo. ¿Y del timbalero al isleño? Tampoco me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pero eso había placa para allá y placa para acá. Sí, ya. En ese tiempo ni por ahí. Eran del padrino, ¿no? Y del chino, ¿no? No, estaban ahí. No, nada. ¿Es que estaba el caballo? El caballo, no, había gente firme. Arias, placa, no Arias. Había gente que hacía placa dura. El caballo, Arias, gente firme. Después llega el padrino. Bueno, ya está armado el isleño, está tocando el isleño. La primera vez que entra el primer picoteo, o sea, yo nos dimos cuenta, era bien, tenemos un pico bueno, metemos aquí. El primero que entra de los picoteros famosos fue ¿cuál? El señor Tito Suárez. Tito Suárez. Señor Tito Suárez es uno de los primeros que entra al isleño. Después entra el señor Oscar, muñeca de la O. Pero cuando Tito Suárez entra, ¿sale después y entra o qué? No, estando ahí. Estando el señor, el isleño llegó a tener 6 picoteros estrellas. En un mismo. O sea, podemos decir lo que hoy hace el Bobby, lo que hoy hace el Scorpion, lo que hace hoy el BM, lo que hace el Quique. Claro. Que tienen un poco de manes encima. Eso que tiene nada. O sea, que soy viejo. Eso es viejo. Bueno, muchachos, para que sepan, aprendan de la historia. Esta estrategia es vieja. Entra la muñeca de Carlos. Entra Oscar, la muñeca de la O. Tito Suárez. Ahí mismo, posteriormente, entra Luciano Barraza. Donaldo García. ¿Juntos? Sí. O sea, antes de Donaldo están el solista. Y estuvo acá. Y antes de Luciano están el solista, estuvieron acá. O sea, hicieron sus pininos acá. Y pasan al solista. Ya se hace la fama acá. Ven acá y con tanto picotero, ¿cómo tocaban? ¿Qué? ¿Dos discos cada uno? Me imagino que se turnaban de media hora, de 20 minutos. ¿Sabes que eso también le da una calentura? Claro. Pero bueno, hay que mirar que en esa época los bailes duraban hasta las 6 de la mañana, 5 de la mañana, o sea. Era más extendido y comenzaban temprano, o sea. A veces eran dos toques en un día. Tocaban de 10 de la mañana a 6 de la tarde en un lugar y de ahí desarmaban el pico y se iban a tocar en otro lugar en la noche. O sea, lo que hace hoy Wilfred Guerrero con el dragón. Exactamente. O sea, que esas son historias. Viejo, ya eso no son historias de moda. Ya eso es viejo ya. ¿Todo bien, mi hermano? Bien, así es. Eso es lo popular aquí. Aquí se vive todo esto. Me gusta, porque ¿sabes qué? Tenía esa duda, porque anteriormente se hacían bailes de día y de noche. Entonces, quería alguien que me confirmara esa actitud, porque Raimundo lo dijo en una entrevista que hicimos, que el Mundi tocaba en el día y pues tocaba en la noche. También lo hacía el isleño. El isleño sale, ya tiene las estrellas. Bueno, estamos contando historias que tu papá te contó a ti. Claro. Cuando está el pico de moda, están todos montando la cinta, ¿se enfrentan a quién? Mi papá se enfrentó a todos los picos de Barranquilla. ¿Pero el rival de patio? El rival de patio en un tiempo fue el coreano. ¿Pero cuál coreano? ¿El de Ítalo o...? El señor Conce. ¿El de Concesión? ¿Por qué era el rival de patio? Porque eran los dos picos más pequeños de la época. El coreano tenía 14 parlantes y el isleño tenía 14, mientras los demás tenían 20. Entonces ese duelo siempre estaba casado porque eran del mismo tamaño. ¿Los menores? Eran los menores de la época. Claro. Entonces, ¿fue el primer rival de patio? ¿Te acuerdas? ¿Tu papá no te contó anécdotas de esos duelos? No, me comentó anécdotas, pero sí me comentó así que el primer rival fuerte fue el coreano, después el rojo. ¿El rojo de el señor...? Julio. El dueño, el Julio Pereira, creo que fue. Julio. Después el rojo. Pero mi papá se dio. ¿El rojo estando el Boqui o sin el Boqui? Sin el Boqui. Estaba, creo que el señor Luis Salazar. Sí. El señor ahora mismo vive en Miami. Él era picotero del rojo. Era bravo, de los bravos. El león de la salsa. La música, me imagino que en la época era salsa. ¿Le has cambiado el perfil del pico ahora? Sí, ahora ya es tratando de abarcar todos los ritmos musicales. ¿Te sentías amarrado con ese nombre de la salsa? En algunas partes de pronto nos decían, no te metemos porque de pronto tú eres muy salsero y aquí la gente es más crossover. Entonces había como una mala información ahí.
se brindaba una mala información, entonces tocó colocar el León Caribeño. Bueno, ahí me adelantó un poquito porque que siempre, para no salirnos del hilo, el Picó está de moda. Me dices tú que el rival de patio fue ese, porque el Timbalero era más grande, ¿no? Sí, claro, el Timbalero. Era un poco más grande. Bueno, el rival de patio, el Timbalero, cuando arranca el Picó, yo siempre veía aquí un amigo que en paz descanse, que era casi a pleno sol, ¿no? Era este... Ah, el señor Espitia. Él vive aquí al lado. Es familia de nosotros. Cuéntame eso, Espitian y el isleño, ¿cómo era la relación? Una relación muy buena. El señor Espitian tenía un baile, uno de los bailes más tradicionales en Barranquilla, a pleno sol, en el barrio La Unión. El isleño era uno de los picos que más tocaban a pleno sol. ¿Por la cercanía de ser compadre? La cercanía, la relación familiar. Y porque era uno de los picos que gustaba ya por la programación. No, y con esas estrellas que me estás diciendo que tenías, no, eso era inmancable que fuera el Picó Locura. Cuando, bueno, el Picó crece, porque me imagino que un momento que el Picó crece, ya el Picó ya deja de ser el Picó Junior para volverse ya el Picó aquel de las batallas y tal. Cuando crece, ¿dónde llega? ¿Hasta dónde crece? O sea, un bafle, me dijiste que comenzaste con un bafle de dos, el, de uno. El viejo comenzó con un bafle de un parlante. Antes de que llegaran las estrellas, llegó a tener 9 parlantes, un turbo de 9 parlantes. Ya cuando las estrellas llegan es cuando el Picó tiene un turbo de 9, que es cuando ya el Picó coge más fuerza y arranca a tocar por todos lados. Ya cuando están las estrellas aquí, ya el viejo le tocó armar un bafle de 12, entonces ya tenía uno de 12 y uno de 9. Dos. O sea que eso que están haciendo los bafles ahora, que se están dando los bombos de pecho y que es lo más grande, no. Eso es viejo. Hay que aclararle a los muchachos también, a los jóvenes que no saben la historia esta. Eso es de los bafles gigantes, eso no es de ahora, eso es de hace años. Es viejísimo, claro, los picos grandes de 12 parlantes. Había un bafle que tenía 16, el ismeño. ¿El ismeño de aquí, momi? De aquí, de la chinita. Tenía un turbo de 16, imagínate, todavía no lo hay. No lo hay. O sea, eso es lo impresionante, un aparato eso tan grande. Porque uno va al coreano, uno va al ráspico, ahora también está grandote. Uno ve a cuál otro, el huracán, cuál otro, así que no va con uno. El torre Armando Villa, uno dice, oye, tus manes están en otro viaje, ya todo un pico gigante. Adiós. No caben, entonces. O sea, imagínate uno así, pero más grande todavía en la época había, bueno. Arman los dos cajas, salen a tocar. Recuerdo de duelos afuera, en Cartagena, Santa Marta. Sí, el viejo tocaba bastante en Cartagena. El isleño iba casi 2 veces al mes a Cartagena a tocar. ¿Pero a salseros o a enfrentarse? Antes no había salseros, era caseta normal, salsa y verbena. Iba bastante allá a darse duelo con los picos allá, con el sabor, el conde. El huracán viejo de allá, el parrandero, todos esos picos de allá de Cartagena. O sea, si hablamos de historia, el isleño es un picó que sin que te vaya a molestar, porque a ti te tocó armar un proceso nuevo, porque el picó duró en anonimato ahí guardado. Las estrellas están, recogen los bafles, se hizo fraccionado. El viejo alcanzó a tener el picó fraccionado, tuvo 6 bajos dobles y 8 medios, pero el picó aquí en Barranquilla casi no tocaba. El viejo le gustaba irse para los pueblos. ¿Quién eran los técnicos del picó? Carlos López. Tetero. Carlos Tetero López. Hace poquito lo vi, yo aquí sin que se molesten, pero yo creí que no existía el hombre. Sí, claro, y estaba buscando allá en MT, buscando... Sí, el hombre. Lo que pasa es que el hombre está quieto, ya no sé, no está metido en otros cuentos, en otra parte comercial. Pero todavía sigue como técnico. Claro. Hasta el otro día, hasta el 2012, ¿te acuerdas que me armó una máquina de tetero? ¿Dónde está esa máquina? Esa máquina la desarmaron, man. Pero después hablamos de esa máquina y me echa una historia de esa máquina. Relájate, todavía no hemos llegado a la máquina. Tetero López, el técnico, ¿nunca cambiaron de técnico? Antes de Carlos López estaba el señor Quintero. Quintero, claro. Señor Quintero, que falleció en el accidente de la camioneta que se volteó
del timbalero. El timbalero, ya me echó la historia el Boina y me la echó también Alex. Cuando el señor fallece, quedan los dos ayudantes que el señor Quintero tenía en el taller, que era López y Marchena. De junto Marchena y López eran los dos ayudantes. ¿Marchena sí murió o no? Marchena falleció no hace mucho, hace como el año pasado. Y eran los dos ayudantes y fueron los dos más fuertes de la época, López y Marchena. López en tetero y Marchena en tubo. N34. Bueno, está Tetero López. ¿Nunca llegó a ser Marchena técnico al Picó? No. Pero raro, siendo amigos, ¿no? Siendo aquí vecino de toda la vida. No sé, el viejo siempre le gustó el tetero. El viejo le gustaba la bulla. Sí, al tetero. Bueno, ya el Picó pasa fraccionado, se va para los pueblos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo recogen? El viejo comenzó a enfermarse, tener problemas de salud y decidió quedarse quieto un tiempo. Y también cuando yo me fui para la ciudad de Bogotá a trabajar allá. Entonces el viejo decidió guardar el Picó. El Picó duró guardado como 15. ¿Pero es fraccionado? Fraccionado. Lo veía ahí. Lo regaló. El viejo regaló los baffles, le regaló uno a este, la iglesia. Salió del Picó, desaparece el Picó. ¿En qué año se reactiva el nuevo isleño? El nuevo isleño se reactiva cuando viene la locura del tuya con el turbo, con el capo solitero. Hacíamos la reunión del Boina. Ahí el Boina, el bafle aquel que está allá. Ahora lo cruzamos para allá. Ese bafle era del Fidel. Y el Boina llegó donde el señor del Fidel. Ve y tal este bafle, yo me lo llevo y después te lo devuelvo. Después el bafle lo compré yo. Boina se lo robó. No. Boina, tú no cambias, Boina. Se lo robó, ya usted lo dijo. Hizo un trueque, no, mentira. Ahí, todo raro ahí. Como las vainas de él. Llegó a la casa y que dame unos discos, que préstame unos discos. Nunca me los devolvió. No, mentira, ya se los regalé, mentira. No es un cuento. Pero ahí está el bafle, ese bafle suena durísimo. Pasa del Fidel para, pasa de Boina y lo armamos acá. Lo armamos acá, claro. Se arma el Picó. El bafle maluco en la terraza y yo pasaba con la mujer en la motico. Y yo le decía a la mujer, mami, voy a comprar ese bafle. Yo, vas a comprar ese caparate viejo. Ese chócoro. Ese chócoro viejo, no lo quiero en la casa. Yo, ah, bueno, bien, porque estaba maluco. Pero cuando ya lo forraron y le hicieron el dibujito y pasé con ella y le dije, mira, mami, ya lo compraste, está bonito, llévatelo. Tráeme mi Picó. Ahí sí, porque estaba bonito. Bueno, arman el Picó, pero lo arman con máquina de... Y los parlantes. Máquina de tubo. La locura. Y los parlantes eran de tubo. Que eran Felsi, ¿cómo es? Alte y Fane. Fane. Los parlantes me los conseguí en Soledad, un señor que es familia de los jinetes. Me consiguió los parlantes y la máquina de tubo me la armó Carlos López. Llamaste a Carlos López y él feliz tirando lápiz ahí. Llegó Carlos López y armó ese monstruo. Bueno, listo, sale tu primer toque. Aquí en la Bombonera, en Las Nieves. Locura. Una locura ese. Una alegría, te emborrachaste. Bafle frontal, los parlantes frontales, eso se escuchaba desde ahí hasta allá, hasta el puente Rebolo. El golpe del tubo caminaba lejos. Sí, sí. Caminaba lejísimo y no molestaba los oídos. Y ese día lo prendimos ahí, eso fue una locura, un taqueo total a las 8 de la noche, no había cerveza en la Bombonera. Estaba tu papá vivo, ¿verdad? Ahí estaba el viejo. Ay, qué lindo, tu papá alcanzó a ver el monstruo, claro. El viejo disfrutó un pedazo del isleño ahora último. Qué bien, bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. Todo el mundo, tocábamos sábado, domingo y los lunes, todo el mundo tirado, cansado, y el viejo aquí a las 7 de la mañana destapando columnas. Lo reactivaste. Yo volvió otra vez a neciar los Twitter, los parlantes. Era el de. ¿Y aportaba? Era platica para la mano derecha de aquí. ¿Y aportaba platica? Sí, a veces, claro. ¿Le metía? A veces, claro. Y a veces. A veces también jalaba ya. Ahí era el dueño, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres hermanos. De los tres hermanos, el coleto, perdón, el que le gusta el Picó eres tú. El único que le gusta el Picó soy yo. ¿Y los demás?
La hermana mía es cristiana y el hermano no le gusta, no le gusta. Pero baila con él. Mira, le da consejo el sonido y vaina, pero no le gusta. Pero no se va del drill, no suelta la liga, palpicó nada. ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Cómo se llama? No, él no le gusta la vaina. ¿Pero cómo se llama? Nelson. Oye, Nelson, mi hermano, déjala caer. Tú sabes, compra el parlante aquel y tal. No, voy a mentir, un saludo a mi hermano, Nelson. Sale el picó, el leño, sales a tocar. ¿En qué lugares has tocado? Ya, bueno, a la fecha ya hemos tocado todo Barranquilla. ¿No has ido a Cartagena? Ahora en esta nueva versión no he ido a Cartagena. Bueno, ahora con los dos turbos de pronto. Vamos para la pelea. Para yo hago parte del isleño. Y hasta más. Somos la nieve. Llega un momento en que te diste cuenta de que había que cambiar el picó, los parlantes, porque se venía otro modernismo. Si hubiese sido por mí, todavía tuviera la máquina de tubo. Lo que pasa es que una vez tocando, cayó un aguacero ese día y yo fui a conectar una columna a la máquina y me metió un patión que me rajó el dedo. Por ahí tengo todavía la cicatriz. Me rajó el dedo y yo enseguida dije, uy, qué peligro. Me puede matar esta vaina. Y puede matar a cualquier niño también. Cualquier persona que pise un cable o algo. Ahí decidí enseguida, no, esto hay que pararlo. Esto es un peligro, una bomba. Pero no te arrepientes de haber cogido una máquina tan bacana. ¿Por qué no me avisaste a mí? Yo te hubiera comprado una máquina en MT y me hubiera quedado con esa. ¿Ah? Esa máquina se desarmaron para hacer unos elevadores. Imagínate. O sea, imagínate la fuerza de esa máquina que sirve para el repuesto de un elevador. Los elevadores de 20.000. De 20.000. 20.000 barbios. Se desarman las máquinas y pasas a... Armo enseguida el picó en transistores. ¿Quién es el técnico? El Brujo. ¿Desde ahí no has cambiado? Sí, no, el primer técnico fue un señor de Soledad, se llama John Bustillo. Él me alcanzó a hacer dos máquinas, armamos el picó pequeño. Pero cuando ya yo veo que picos están creciendo y la gente me está pidiendo y baile para aquí, baile para allá, yo tengo que ponerme las pilas, no, aquí hay que echar para adelante, esto no puede quedarse así. Me armé la vaina con el Brujo, ahí armamos la vaina más bacana y MT. Un saludo para la gente de MT, Madrigal Estéreo, que están patrocinándome, y Hosti Audio, mi compadre Hosti, donde usted hace las mejores cajas, las hace Hosti Audio. Se me olvidó darle el crédito, pero los tengo castigados. A todos los tengo castigados. No, mentira, mentira. Ay, que yo para mamá, yo soy bueno. Comienza el cambio en el Nacional. Ya te dedicas a meterle un poquito más de color. El pick-up, el dibujo viejo, el primero lo pinta el señor, después lo pinta. El primer dibujo al señor Jason, que te Jason. Comenté. Gerson. Después Belimás, que es ese dibujo que está ahí. Ahora lo mostramos. Y después Alcur. Alcur. Que no sé dónde anda metido Alcur. Alcur fue el último. O sea, Alcur es el que pinta el del que tú tienes en la época. El anterior. Anterior. ¿Y después te lo pinta? Pablo. De la o sea, este es el de Pablo. Este es de Pablo y aquel también. De Pablo. Pero anterior fue Alcur. ¿Por qué pasa de Alcur a Pablo? ¿Por qué? Alcur se perdió, se desapareció. Y este pelado Pablo le da un toque como de modernidad a los sí, dibujos. Los colores, sobre todo los colores. Entonces... ¿Un aire al maestro William? Un aire al maestro William. Sin comparación. No. Compararlo porque la veteranía... No se improvisa la veteranía, pero Pablo es un monstruo que se está perfilando. Sí, me gusta. Además, Pablo me pintó el caimán a mí, el caimán, el dibujo de frente, me lo pintó Mato, que es grafitero, y le hizo, Pablo le hizo unos retoques ya que... O sea, cogido técnica, el graffiti de la calle... Y la técnica picotera, hice una mezcla de esos dos. ¿Sabes que el caimán era cultural, es más cultural? El Marcoleto. Que era el rival de patio del león. Ese era el rival, pero el león creció y el caimán quedó ahí guardado. Está en el agua metido, pero algún día sale. Sale el picó. Ya me dice que Pablo le hace el cambio. Le mete otro estilo. Ya cambia el formato de ya no salsero, sino... Cambia totalmente el formato. Ahora el picó es crossover de todito. Pero en pasta. ¿En pasta? En pasta, en memoria, en lo que caiga. Porque hay que poner hasta guarapo, capo. Claro, música es música. Música es música. Todo lo que pare la gente a bailar, se pone. Cuando está la época de los picó veteranos que tu papá... ¿Dónde estabas? ¿Te ibas a los bailes? Cuéntame. No estaba aquí. No estaba, no. Yo comencé a andar con el picó
como del 2003 como hasta el 2005 que me fui. No, como del 2001, capo, como del 2001 hasta el 2005 que me fui a trabajar por fuera. Fue corto. Pero si alcanzaste a ver algún baile pequeñito, sí, claro, ¿tienes noción? Claro, claro, yo iba a los bailes con el camión, me iba para los bailes a ver la vaina y todo, claro. Cuando se viene lo de tu padre, imagino el golpe, la familia, vamos a guardar el picó, ¿se pensó eso? No, no, no. Yo, el viejo siempre me decía que el picó tenía que, pase lo que pase, el picó tenía que estar. ¿Tu hermana y tu hermano respetan eso? Sí, claro. Ellos respetan esa decisión y están de acuerdo. No apoyan, no sueltan el billete, pero pero tampoco te dicen, no lo metas tú. Apoyo total. Siempre cuando ven algo nuevo se alegran. Les gusta cuando ven el picó. Al viejo, ¿ah? Sí, estamos viendo al viejo aquí reflejado. Disculpa que te preguntes, ¿de qué muere el viejo? El viejo sufría de aneurisma. Es una enfermedad que ataca las venas. Las venas se le soplan a las personas, como una vejiga. Eso se convierte en una bomba de tiempo y en cualquier momento puede estallar. Él fue operado en el 2008 de eso y volvió otra vez a salirle un poquito más arriba. Volvieron a operarlo y no aguantó la recuperación. Bueno, bueno, gracias a Dios y de verdad feliz, contento de esta cultura. Ahorita hablamos de que existían dos picó, era un solo picó, pero que un picó vivía en la nieve y otro picó vivía en Rebolo. Lo que pasa es que aquí, como dijo ahorita David, esta es la 23, no, la frontera, ¿esta es la qué? Esta es la carrera 23. Esta es la 23, esa cuadra para allá es Rebolo y esta cuadra para acá, de aquí para allá comienza la nieve. En la época de que estaban... Eso que se reactiva el picó, gente ayudándote. Cuando se reactiva el picó del 2012 para acá, no, siempre estuvimos ahí. Ahora último, que tengo el apoyo de Luis Rodríguez, el capo, mi hermano. Que la Fundación Capo Somos Todos. Que más adelante vamos a hablar de eso para que la gente sepa cómo es la película. Se viene el lanzamiento del nuevo isleño. Háblame de eso. Será el día 19, bueno, salimos a tocar esta semana, nos tomamos el atrevimiento de salir a tocar. La prueba, ¿no? Sí, para probar, pensábamos cuadrar, pero al técnico se le presentó una calamidad, entonces no quisimos molestarlo y nos tocó salir a tocar así como estaba, y dio buenos resultados. Cuando tú me dices el técnico, ¿sigue siendo el Brujo? Sí, claro, el Brujo. Ah, sí, que se le murió antemano, un sentido pésame para toda la familia Altamar. De verdad, nuestro amigo el Brujo, bueno, yo lo llamé y hablé con él. Y bueno, también tuvimos la desfortuna del amigo Panchi, que también murió. O sea, hemos tenido golpes duros en esto de los picó. El picó, el 19, me estás hablando de que es... El 19 vamos a hacer el lanzamiento de este baffle aquí en Rebolo para la 13, junto a otro picó que también se va a hacer el lanzamiento de ese picó. Diga el nombre, ¿no? El Javi, claro, el picó aquí de unos amigos, muy bueno también. El Javi Megabat, ¿no era que? El Javi Megabat de aquí de Rebolo. Vamos a hacer los dos lanzamientos el mismo día. Bacano, bacano. ¿Él en fraccionado o turbo también? No, ya está en turbo ya. Él pasó del fraccionado, ahora está en turbo. O sea, lanzamiento del picó, ¿ese día es domingo o sábado? Es sábado. Bueno, tira la placa completa, invita a la gente. El sábado en Pala 13, aquí en la estación de Rebolo, donde mi amigo Elkin. Sábado 19, isleño, lanzamiento del nuevo turbo y Javi lanzamiento del nuevo turbo. ¿Y el domingo tocas? Y el domingo 20 nos vamos para allá, para tu barrio. ¿Mi barrio? ¿Cuál es mi barrio? Eres perrano. Vamos para allá con toda, al aire libre, un bazar. Un bazar bailable. Bueno, ya sabes, están cordialmente invitados para el lanzamiento del isleño. ¿Con qué se viene el isleño? ¿Cuántas máquinas? ¿Cuántos parlantes? Cuéntame. Bueno, ahora mismo contamos con los dos turbos. Tenemos todo el equipo GMT. Contamos con, en estos momentos tenemos 6 máquinas para este turbo y aquel turbo sale con 4 máquinas. O sea, 10 máquinas. 10 máquinas. ¿En bajo cuánto? En bajo hay 2 máquinas. 2 MT de 15.000. O sea, ¿cuántos parlantes tiene esta caja? 6. ¿6 y allá? 6. O sea, 12. Vamos a sonar duro, ¿no? Esa es la idea. ¿Medias? Media y bastante media, capo. Ahí. ¿Cuántas columnas tiene el picó? Ahora mismo hay 12. La idea es hacer 8 más, a salir con las 20. 20 columnas. ¿Guirlandes originales y todo? Guirlandes originales y hechizo también.
Bueno, me voy a levantar porque quiero que vean algo. Quiero mostrarles algo acá. David, ven, tú, para que tú mismo presentes ahí. Tú, yo te voy preguntando. Lo nuestro es así. Cuéntame, ¿este dibujo es? Este dibujo es uno de los dibujos insignia y uno de los pocos dibujos que quedan, capo. Tiene 22 años o 23 años. Lo hizo el disjunto Belimá. Aquí está la firma. El maestro William quiere un dibujo de Belimá. Bueno, dígale que vamos a negociarlo. Dice no, que él lo cambia por esto, un dibujo nuevo. Esto no tiene precio, capo. Esto es un tesoro familiar. Esto ya se volvió como un algo sentimental. Este es un veterano. Bueno, cuéntanos la historia del al frente. Y el bafle que está allá. Vamos a cruzarlo. Dice que vamos a cruzarlo. Este es el bafle de las mil batallas. Esta es la sede del Ileño. Y aquí está la famosa Goyo, la mejor peluquería que hay ahora mismo en las Nieves y Rebolo es esta, Gregory Peluquería. Dice la mala lengua que su primer hombre fue Walter Palencia. ¡Ya era Walter! Este es el bafle que comenzó la locura, ¿te acuerdas? El del 2012 este para acá. Este era el que era del Fidel. Este era del Fidel. Y hubo un trueque y llegó aquí a mis manos. Cayó donde tenía que caer. Sí. De baflecito. Pero con el dibujo diferente, porque no es. Sí, era otro dibujo. ¿Dónde está el dibujo? El otro dibujo lo tiene, un familiar lo tiene guardado por allá. Este es, o sea, este es el rebolero. Este es el rebolero. ¿Y aquel? Aquel es nievero. Por eso da la palabra aquí el orgullo, dice. El orgullo del rebolo y la nieve. Sí. Capo, este baflecito se ha dado duro con casi todos los picos de Barranquilla. Estando grande. Parado en la raya. Y estando los picos más grandes. Más grande, claro. Parado en la raya. Yo te vi unos cuadros allá en tu casa. ¿Podemos verlos? Unos cuadros, vamos a ver para decir, todavía están ahí. No me acuerdo. ¿Acá no tienes nada? No, acá no tengo nada. Acá está el resto del equipo, las máquinas, la tornamesa y eso. Podemos verla, ¿no? Claro, vamos. Aquí está guardado la tornamesa y las columnas. Ahí hay 10 y 2 guardadas de aquel lado. Vienen 12 más. Vienen 8 más para las 20. ¿Y este turbito? Esos son columnas. Ah, son columnas de especie de turbo. Lo que pasa es que este modelo da un mejor sonido que este. ¿Ya me entiendes? Da más proyección, entonces vamos a tratar de hacerlo todos así. No, ese es más bonito, ¿no? Se mete más los modos, ¿no? Sí, se ve bonito. Esta es la tornamesa, guay, esta es la cara de la mesa. Sí, esta es la tornamesa. ¿La música del picó de tu papá que se hizo, la vieja? El viejo tiene una música, la vieja tiene una música guardada, pero muy poco la utilizamos. Nosotros tenemos una cajita pequeña. Música seleccionada, música comercial, la taquillera, o sea, y la música que tienen ahí es como una música muy vieja. Sí, es música como más salsa, música jíbaras, ya me entiendes. Pero cuando vas por un duelo, saca uno de allá. Algunos que otros. Saca el veneno. Algunos que otros. ¿Sabes que hoy en día hasta los cortavenas están de moda? Sí, sí. Entonces, el cacho está bajito. El cacho está bajito, capo. Se fue Nelson, ¿eh? Sí. Ah, estos son los cuadros del viejo. Siempre desde el rancho. Este es el último de la troja. En estos eventos llevan al picó, ¿cómo? Llevan la música. Llevan la música y hacen los programaciones con los otros picó. ¿Este es? Este es el viejo. Baja, aquí se ve bien joven, se parece mucho a ti. ¿Qué? ¿Y ese coleto que está ahí, quién sabe quién es? Yo, David, la mano, David.
¡Hala, mi hermanito! ¡Mono! ¿Qué lo vio, baby? Capo, y aquí tenemos a la nueva sangre que le vamos a inyectar. Siéntese aquí. Le vamos a inyectar al picó. ¿Cómo es tu nombre? Juan David Altaona. Juan David, ¿por qué? O sea, ¿por qué te ganaste el puesto acá? Pues mero, es algo soñado de pelado. He querido salir adelante. ¿Qué edad tienes tú? 21 años. Un pelado de 21 años en un picó tan veterano, ¿sabes? Claro. Ya tocan todos los estadios. Debe sentirse bacán, orgulloso. Se lleva en la sangre. Nació en una cuna picotera. ¿Dónde naciste? En el barrio Las Nieves. Un picó llamado El Pau. Mi papá era DJ. ¿Ah, El Pau? El Pau. ¿El famoso Pau? Claro. El papá de él era el picotero. El papá era el estrella del Pau. Oye, yo bailé con El Pau. ¿Cuándo vamos a hacer una entrevista al Pau? Allá está, el viejo Paulino. Oye, el viejo Paulino. ¿Tú estás el viejo? Sí, claro. Original. No, cuando digo está, sé que está vivo, pero te digo, todavía está. Sí, sí, claro. Todavía está para una raya. Claro. El Pau, bravo, unas niñas. Sí, el Pau se daba duro con... Con los picos grandes. No, no, espérate, el Pau se daba duro. Había uno del barrio también de la nieve, que era buenísimo. Turbo. ¿Ah? El Turbo. No, el Pau y el... José. El Harry, el Turbo. El Harry. El Harry y el Pau. Tú. El Agárrate, no. El Agárrate era del Monte. El Monte, el barrio Monte, no era el Agárrate. Estaba el Pau. El Subi. No. Había un picó en la nieve, vea, cuando yo estaba bailando, había un picó en la nieve que se daba duro con el Pau. El rumba. Acuerdo. El rumba. Vea, que era locura en la nieve, entonces este pedazo por aquí lo metían a los dos. Ese es el turbo, Turbo. Bueno, claro. Bueno, mi hermano, la verdad, siendo un pelota joven y te felicito porque hayas inclinado. ¿Qué opinas del guarapo? El guarapo es lo que está de moda. ¿Te gusta? Sí, claro, uno tiene que adaptarse a esto, a todo, ya. Pero entre un guarapo y una salsa y un africano. No, hay muy diferencia. Pero por eso, ¿cuál te inclinas más? ¿Cuál te gusta más poner? El africano, yo me voy más a los veteranos. Me gusta más los veteranos. Es un pelado, claro. Un pelado bueno, así es la vida. Gente. Ya pisó ya los estaderos más exigentes. Sí, claro. Claro, con 21 años. 21 años. A los 21 años yo estaba en el soplista. En el soplista. Estaba en el sopli. Claro. Sí, porque ya tocó en el timbalero primero a los 16, 17, tocó en el timbalero. Paso para el rap y entro al solista en el 2000. Yo entro al solista en el 2000, hasta ahora. Sí, ya sí, ver, sí, hace sí. 22 años. Claro. Había una niña. Para que no lo digan, ya lo digo yo. Bueno, mi hermano. Dale. La verdad que bien, bien bacano. Me alegra que la juventud. El Wilson, ya viste. ¿Ya? El de aquí, de la nieve. Claro, cachaco que es vale mío. Por eso decía, hay un picó que se va duro. Claro, yo ya. Oye, la gente opinando. El Wilson, que no es de la Wilson. No es la Wilson. La Wilson vacila con el San Andresano. Claro, tienen un romance hace años. Eso es viejo. Y con el Biónico Mancha fue su primer amor. Que lo rompió. Dice la mala lengua. No lo digo yo, lo dices tú. Bueno, mi hermano, la verdad. Mi hermanito, gracias. Venga, yo, David, para allá, para concluir este set. De verdad, contento, mi hermano, y te felicito por todo esto que has logrado, de seguir dando, no dejando ni calmándose, ni las críticas, ni los habladores, ni la gente difamando, ni nada de nuestra cultura. Así es, yo, capo, esto es de constancia, hay que darle duro. Y las críticas no hay que prestarle atención, capo, hay que tomarlas como algo constructivo. Las mejores críticas. Sí, señor, así es. No, capo, y dándole gracias a todo el personal que nos ha apoyado. Gracias a ti, capo, porque un 50% de este nuevo proyecto es gracias a usted, mi hermano, y a su asociación, sí, y a su cultura. Sí, a mis amigos asociados que... Entonces... Personas como usted es la que necesitamos en la administración, mi hermano. Oye, mira cara que dice así. Ahora dice, un saludo para el loco del Tata. El loco del Tata, que lo vi montado en la tarima con Petro. Oye, ya vieron que sí se puede. Eso es lo que yo le decía hace rato. Hay que meterle a esto porque nosotros no hacemos leyes. Las leyes las construyen los dirigentes. Tenemos que apoyar dirigentes para poder decirle. Mi hermano, yo te he apoyado, apóyame este proyecto para que nuestra asociación y para que nuestra cultura no muera. Esa es la actitud de por qué hoy en día felicito a Tata Arévalo. Ojo, Tata que era de Uribe.
Tata era uribista. Yo Petrica toda la vida, ¿eh? Porque mi papá, tú sabes, de la revolución aquella. Pero mírate, me siento contento, feliz. Marica, te voy a ser sincero. El Tata siempre ha sentido un poquito de envidia conmigo, mi mamá gallo. No, mentira, mentira. Él siempre me ha dicho que yo estoy bien, que tal, pero así no le paro a volar loco. Pero esta vez, Bio Tata, te lo digo públicamente, te felicito. Lo mejor para mí, para Luis Rodríguez, que has hecho en tu vida, fue lo que hiciste, haber estado en la tarima con el señor Petro, futuro presidente. O sea, ya podemos decir que uno de nosotros estuvo en la campaña del futuro presidente. Bueno, no quiero hacer tan ganador, porque hay candidatos todavía, pero bueno, vamos a quitarle la palabra a futuro presidente, aspirante a la presidencia. Y si son de Petro, de buena, y si no son de Petro, aquí no, esto no es para eso. No es para eso, pero bueno, pero lo que queremos resaltar es que nuestro amigo Tata, el loco se montó en la tarima, la vaciló, y el Petro lo cogió y lo montó en el estado. Ey, una loja, yo envidio eso. Ahí me gustaría. Bueno, Petro se colocó las antenitas. Pero hasta ahí. Pero no, feliz Tata, te felicito. Eres el loco, marica, el Tata es un loco, no hay nada que hacer con el Tata, está jugando de serie. Mi hermano David, la verdad, gracias por lo que me ha brindado hoy, esta noche, este espacio, este tiempo, y espérame el 19, que voy a estar el día del lanzamiento del Pico allá, espero una botellita, no, mentira. Papá, esa vio, capo, llégate por allá, y para vacilarlo un rato, y gracias, capo, como siempre te lo he dicho, gracias, porque sin su apoyo, esto no hubiese sido, o estuviera todavía en proceso. Entonces vamos ahí echando para adelante, mi hermano, y gracias por tenernos en cuenta siempre, yo, capo. Hoy voy a estar visitando algunos bailes, voy a tratar de visitar bailes porque no sé, siento de que es bacano los lunes, pero siento que están haciendo como muchas cosas los lunes entonces en vez de ayudar están como, no sé, hay cosas que hoy voy a analizarlas y estaré hablando el día de mañana. Por ahí tengo una entrevista muy importante. Ya le estará diciendo el personaje, bien importante en el mundo picoteril. Se viene Hernán Humada, vamos a hablar de la llegada de la música criolla a Barranquilla con Hernán Humada. Estoy atrás, me voy para Panamá, un saludo para toda la gente de Panamá. Estaremos en Panamá visitando a Colón, visitando los picos en Panamá. Ya gracias a Dios las cosas han cambiado, ya ha bajado el índice del COVID en todo el mundo. Bueno, y eso nos tiene contentos. Yo, David. Antemano, capo somos todos, isleño somos todos, león somos todos, la buena. Capito, finaliza ahí porque hoy no está ni el tower, hoy no hay nadie, estamos solos. La buena.